Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a Sweet. Chicos, en esta ocasión les traigo un versus de clanes. Un reto que tuvimos hacia mi clan. Mi clan se llama Sweets. Pero ahorita les comento exactamente qué fue lo que pasó. Les narro toda la historia. Ok. Lo que quiero ahorita es mandar un saludo muy especial para un amigo, un brother, un suscriptor y amigo que se llama Noé Oregón. Noé, te mando un saludo, amigo, ¿cómo estás? Él es de allá de Guanajuato, pero no voy a decir de dónde porque no voy a decir la de malas. Pero como quiera, te mando un saludo hasta allá, brother. Ya pronto estaré visitándote por allá, por tu casa. Bueno, pues empezamos con el video de hoy. Les platico que tuvimos un versus de clanes el día de hoy. No sé qué día es hoy, pero estamos a 4. Pues yo estaba muy quitado de la pena grabando videos, editando videos en la computadora. Y cuando me cansé y terminé de grabar algunos videos, me fui a agarrar mi celular para practicar y jugar un rato al Free Fire. Pero resulta que cuando me voy metiendo me empiezan a llegar hartas solicitudes, hartos mensajes. ¿Qué onda, brother? Métete a la sala. ¿Cuál sala? Le digo, no, pues hoy es el versus, te estamos espere y espere desde hace como una media hora. Yo creo que ya estaban esperándome. Pues la verdad, amigos, les pido una disculpa. No me acordé que teníamos un versus de clanes hoy. Pero ya como pude me metí, no supe ni si ropa, me empezaron a decir, es que hay, ¿cómo me dijeron? Hay regla, te mandaron las reglas del clan, reglas del otro clan pues que nos pusieron para esta competencia. La verdad ni las vi, aquí entre medio el juego abrí Discord desde la computadora y empecé a checar las reglas, que por cierto se las dejé acá al principio para que ustedes puedan ver de qué se trata, pero sí me agarraron de sorpresa y no supe cómo teníamos que ir vestidos. Pues yo andaba de azul, pues ahí voy de azul. Resulta que no, que teníamos que andar todos de blanco, pues yo andaba de azul. Y ya como me metí a la sala, empecé a invitar a todos los que son de clan. Y resulta que me banean a algunas personas de ahí, no completamos las 8 personas, éramos 6 nada más. Debimos haber sido 8 versus 8. Pero ahí éramos 4 y de la otra escuadra eran otros 2 que eran de mi mismo clan. Pues bueno, ya como pude me metí. El que organizó este rollo se llama De Prada. O sea, él contactó a los del otro clan y hizo el versus con nuestro clan. Así es que también te agradezco, De Prada, y la revancha, claro que está. Bueno, seguimos adelante. Después, pues ya empezamos a lootear, les empecé a preguntar qué onda, cuál era la regla. Me dicen, mira, pues tenemos que caer nosotros del lado derecho del mapa y ellos del lado izquierdo. ¿Cómo del lado derecho? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Yo andaba totalmente perdido. Y me dicen, mira, nosotros vamos a caer del lado donde está Poshinok, Factory, Clock Tower, todos esos lugares. Nosotros podíamos lootear y ellos tenían que caer del otro lado del mapa. Las reglas eran pues que no te podías pasar, no podías usar las garitas para esconderte, no podías usar granadas, no podías poner minas, algo así. Y pues pues ya me iba informando, ahí yo estoy hablando con De Prada, nada más que no se escucha cuando estoy hablando con ellos, porque una vez que yo activo mi voz, se desactiva la voz de ellos y ya no pude platicar con ellos. O sea, yo sí pude platicar con ellos, pero ya no se grabó en el video. Lástima que no lo grabé aparte. Ya voy a empezar a grabar aparte la voz en la computadora para que no haya rollos de que la voz y ustedes puedan estar escuchando en vivo lo que está pasando. Así es que ahorita pues toca que les narre un poquito de lo que está pasando ahí. Bueno, ya que looteamos un poquito en Factory, nos pasamos a lootear a Poshinok. Y de ahí empezamos a platicar, le digo, pues vámonos a Sentosa, que es la última zona para nosotros para lootear.
Y nos juntamos ahí, en eso se me ocurre meterme, bueno, ya estaba en Discord, pero se me ocurre meterme a voz y del otro squad que era de mi clan, que estaba conectado uno de ellos, le digo, oye, ¿qué onda no? Pues nosotros andamos hasta la orilla del mapa, no sé exactamente dónde, le digo, pues vénganse a Sentosa, aquí nos juntamos todos en Sentosa, que nosotros llamamos para allá, miren mi escuadra, vamos todos para Sentosa. Le digo, pues acá luteamos y acá los esperamos, no, pues que sí, que allá llegamos. El chiste era que nos agrupáramos. Y no fuéramos tan al ahí se va. Ahí se ve como si yo, como, o sea, yo soy el líder de clan, pero pues no me gusta eso de hacer distinciones con mis compañeros de clan. Pero sí se ve como si yo fuera el líder porque voy vestido de azul y ellos van vestidos de blanco. Una disculpa de verdad que me agarró de sorpresa, no sabía que íbamos a ir de blanco. Pero bueno, vamos a estar haciendo estos versos, amigos. Vamos a estar subiendo este tipo de contenido al canal donde nos está retando mucha gente. Este, si no me equivoco, es el tercer versus que nos echamos. El primer versus que nos echamos fue contra un clan que se llama Sicarios. Les ganamos. Como haya sido, les ganamos. Y el segundo enfrentamiento, no me acuerdo contra quién fue, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero fue en un directo, ahí lo pueden checar en un directo pasado. En ese quedamos, perdimos, totalmente perdimos. Más bien nos acribillaron. Y este es el tercer enfrentamiento. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es abrir un grupo de WhatsApp, porque la verdad no nos podemos comunicar, no nos pusimos de acuerdo, porque muchas personas no tienen Discord y Discord nada más lo usamos para poder hablar con viva voz con los demás miembros del clan. Para cuando estamos en combate, pero para ponernos de acuerdo para que entren a Discord, vamos a abrir un grupo de WhatsApp que va a ser pues exclusivo para el canal, pero también voy a abrir, si ustedes quieren escuchar ciertas pleitos que tenemos de versus clanes, ahí tenemos el link de Discord aquí abajo en la descripción del video, tú te puedes meter. Obviamente, ya cuando estemos en combate ya no nos van a escuchar porque nos vamos a ir a un privado. Pero bueno, ya estamos ahí, estamos platicando, intercambiándonos loot, todo lo que está pasando ahí. Y les pregunto a aquellos que si ya venían para acá, me dice, sí, ya vamos llegando para allá. Le digo, bueno, pues nosotros estamos looteando, de aquí nos vamos a ir como rumbo a la tirolesa y los vamos a esperar en la tirolesa. Creo que es en cierta forma fue todo lo que les puedo platicar de este versus que me agarró completamente. Aquí te voy a dejar en la pantalla en este momento cómo se llama el versus cómo se llama el otro clan que nos retó. Que pues los voy a spoilear, amigos, lo que pasó al final. Los voy a spoilear porque no me voy a quedar hasta el final narrando, nada más les voy a narrar hasta aquí. Pues perdimos, amigos, fue una muy mala organización de nuestra parte y la verdad nos vapulearon. Pero pues ya se siente bonito que ya empiezan a hacer los primeros enfrentamientos del versus. Y aquí quiero hacer un comercial. Si tú quieres unirte a mi clan, todavía se puede, no tienes nada que hacer. Aprovecha que todavía hay lugares, porque una vez que se llenen, ya no va a haber lugares. Si tú ya tienes un lugar en mi clan y te saliste, te di una segunda oportunidad, te volviste a salir, puede ser que te dé la tercera oportunidad, pero lo más seguro es que no. Porque el día de mañana va a haber mucha gente que se va a querer meter, así es que valora tu lugar, es el eslogan de mi clan, valora tu lugar porque no hay terceras oportunidades, segundas sí, pero terceras ya no, así es que valora tu lugar amigo y si te quieres unir a mi clan, mándame mensaje, si me quieres retar, mándame mensaje en alguno de mis videos, ponlo aquí en la cajita de comentarios, y contactamos para ver. Cuando hacemos el verso, ya sea que toque en directo, ya sea que toque grabado. En esta tocó grabado porque ni modo de hacer el directo de volada, pues no, no se puede así. Bueno, ahí ya contacté con aquellos y les digo dónde van. No, pues ya vamos llegando y venían llegando en un carro, no sé si ven ahí. No sé qué fue lo que pasó ahí cuando ellos llegaron en el carro. Parece que le pegaron a uno de mis amigos que miren, se empiezan como que a enfrentar entre ellos. Se empiezan a disparar, no sé si alcanzan a ver qué. Se empiezan a dar, entonces los empiezo a calmar, les doy de bat para que se calmen los de mi equipo y los de aquel equipo. Porque ya nos estábamos matando entre nosotros nada más porque le rozó al ese que no tiene playera. Pero miren, ya se calmaron, ya todo el mundo bailando, parándose, sentándose. Y pues ya que estábamos todos calmados, pues bueno, ahora sí equipo, ya estamos bien luteaditos, ya vámonos rumbo a pick. Pero hay que pasar por las casas de abajo, donde queda la tirolesa. No me acuerdo ahorita el nombre, cómo se llama. Pero yo los voy a dejar hasta aquí con el video.
para que ustedes vean el enfrentamiento. Y les voy a poner una musiquita acá, como de ataque, para que ustedes vean qué bonito nos dimos. Resistimos un poco, pero al final nos dieron de la madre. Ahí, a ver si no me lo censuran el video. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias y esperen esta línea de videos que voy a estar trayendo al canal. Muchas gracias, recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima. Bye.